cuando los sectores del trabajo se opusieron como correspondía, se creó un enorme desorden social. Apareció la disputa en el partido por los intereses del poder, por el acceso al poder, y hubo prepotencia y hubo miedo, y así se dio la excusa al privilegio para que terminara con el gobierno constitucional. El producto, la lucha enloquecida, la lucha enloquecida entre las 3A y la represión. Sin duda no es eso lo que quiere nadie en la Argentina. Pero esta crisis de autoridad continúa en el Partido Justicialista, tal como se pone de manifiesto en una campaña en la que jamás se debió haber caído en la calumnia, jamás se debió haber caído en métodos reñidos con la democracia argentina. Queremos construir la convivencia en la paz. Queremos hacerlo entre todos y todos juntos. Estamos convencidos que es posible lograrlo. Y además que tenemos la obligación de lograrlo los argentinos. Es por eso que en toda la República he convocado a mis compatriotas sin distinción de partido político alguno. Y les he señalado que los radicales ya estamos en esa marcha y al frente van nuestros grandes muertos: Irigoyen, Alé, Pueyrredón, Sabatini, Levenson, Malvin y Lira. Los que estén a nuestra derecha y dicho pueden inspirarse en San Peña o en Pellegrini. Los demócratas progresistas, el Lisandro de la Torre o Luciano Molina, los socialistas, el Juan Justo o Alfredo Palacios, los peronistas, el Perón o el Evita, pero junto a los argentinos, para hacer valer nuestros derechos en el mundo. Podemos fallarle más a nuestro pueblo. El último fracaso nos llevó a este periodo tremendo de la historia argentina, a frustraciones que parecieron definitivas. Vinieron a decirnos que iban a terminar con la especulación, y nunca quien especuló más ganó tanto, y quien quiso trabajar en serio perdió más en la Argentina. Vinieron a decirnos que iban a terminar con la inflación, y no hay serie histórica desde 1810 a la fecha en la que hayamos vivido una inflación como esta. Vinieron a decirnos que traían la paz y nos metieron en la guerra y en una represión atroz e ilegal. No podemos fallarle más al pueblo argentino. No bastan las buenas ideas, hay que garantizarle al pueblo argentino que no vamos a fracasar, y la única forma de no fracasar es si logramos concretar una democracia con poder en la Argentina. Y el poder a la democracia se la da el pueblo, y el pueblo unido, sin distinciones entre peronistas y antiperonistas, radicales o antirradicales, hará su tarea para defender los derechos de todos. Nuestra propuesta pasa por el afianzamiento de la justicia social. Nada puede construirse en el país. Será imposible el desarrollo de nuestra patria si no damos respuesta a los requerimientos de la justicia social. Y primero que nada, terminar con el hambre en la Argentina.
En la Argentina hay hambre, pero no porque falten alimentos como en otros países, sino porque sobra inmoralidad, porque hemos sometido al padre de familia a la humillación más grave que podemos someter a un hombre. Trabajar los 30 días del mes y no alcanzar a ganar lo necesario para llevar el pan a su mesa los 30 días del mes. ¡No va más! ¡Se acabó! ¡Es la Argentina honrada y moral la que viene! ¡Vengan ustedes! ¡La certeza! ¡Arrancamos, argentinos! Yo les pido a todos que nadie deje caer sus brazos, que nadie disminuya en un centímetro los objetivos que se ha fijado para su patria. Vamos a salir de esto como otros países salieron de crisis más duras. Vamos a arrancar en la medida en que no nos abandonen más. Les pido además que nadie se deje deslumbrar por los resplandores de la gloria del pasado. Yo les aseguro, amigos de Buenos Aires, les garantizo, si nosotros cumplimos con nuestro deber, nuestros nietos nos van a honrar como nosotros honramos a los hombres que hicieron la Organización Nacional. En esta marcha, entonces, para afianzar las libertades de todos, no habrá distinciones políticas, no habrá radicales ni antirradicales, ni peronistas ni antiperonistas. Para preservar a la sociedad argentina de cualquier loca aventura golpista, no habrá radicales ni antirradicales, ni peronistas ni antiperonistas. Estaremos todos luchando por el futuro argentino, para defendernos del imperialismo que hoy puso su garra en Granada. No habrá tampoco distinciones políticas entre los argentinos. Vamos a arrancar, nos va a parecer una pesadilla todo esto que hemos vivido hasta ahora, y será el esfuerzo de todos, absolutamente de todos, de los jóvenes, de la generación intermedia y de los hombres y mujeres más maduros de la tercera edad, de los hombres y de las mujeres argentinas que sufren todavía las consecuencias de esta sociedad anticuada y machista que ni siquiera les confiere la posibilidad de compartir la patria potestad de sus hijos. El esfuerzo de todos, absolutamente de todos los argentinos, y en todas partes he dicho, y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica, que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar nos pregunta ¿cómo juntos? ¿Hacia dónde marchan? ¿Por qué luchan? Tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo. Que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa